Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Regresa Harold Osorio con su equipo del Chicago Fire tras superar una lesión. Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión Normalizadora, aclaró por qué se concedieron las licencias temporales a los equipos de la Primera División. Cristian Martínez, titular con Cartaginés y destacando en la Copa Centroamericana. César Orellana, de la pasada selección sub-20, ficha por Santa Tecla. Y salvadoreña a la Liga Femenina de Costa Rica. Por supuesto, resumen de legionarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de Harold Osorio, que por su parte fue convocado después de varias semanas de no estar con el Chicago Fire 2. Esto tras conocerse que Harold Osorio habría sufrido alguna pequeña lesión, esto cuando estuvo con la selección. Al llegar al equipo de Chicago Fire fue evaluado y por su parte los médicos determinaron que hasta no estar al 100% no regresaría. Por su parte, el día de ayer ya lo hizo oficialmente y fue el partido que disputó el Chicago ante el Atlanta United 2. Su equipo venció por 2-1 y Harold Osorio hizo su ingreso al minuto 77 del partido. Varias publicaciones por parte del Chicago felicitando o dándole la bienvenida tras su regreso. En una de ellas comentaba: "El señor de los anillos, el retorno del rey", esto tras postear un video cuando está ingresando al campo de juego Harold Osorio. Pasamos a la siguiente noticia. Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión Normalizadora, habla acerca de esas licencias provisionales que entregaron a los equipos. Y es que en declaraciones a diario El Salvador comentaba lo siguiente: "Esperamos que los dos equipos cumplan a cabalidad con los requerimientos de la Comisión de Licencias de Clubes para que más tarde se les extienda la licencia definitiva. Nosotros hemos reconocido que ha habido un avance significativo en el cumplimiento de los requisitos. Esto es algo que nunca se había hecho en la historia del fútbol salvadoreño. Esta es la primera vez que se crea una comisión de licenciamiento. Esta es la primera vez que se va caminando de la mano de CONCACAF. Pueden haber algunos inconvenientes en la implementación de la licencia que no podamos solucionar de la noche a la mañana. Y por eso es que la comisión de licenciamiento tuvo a bien otorgar esa licencia temporal, provisional o condicionada, como quieran llamarle", comentaba pues el presidente de esta comisión normalizadora. Pasamos a la siguiente noticia. Y estamos hablando de Cristian Martínez, que fue titular con Cartaginés y destacando en la Copa Centroamericana. Es que justamente el día de ayer se enfrentaba Saprissa y Cartaginés, Saprissa en condición de local. Y por su parte, Cristian Martínez saltó como titular en el campo de juego con la camiseta número 16. La verdad es que tuvo un partido bastante destacado. Por supuesto, cometió sus errores también por la calidad de jugadores que tiene el equipo de Saprissa. Pero en términos generales fue un excelente partido de Cristian Martínez, siendo uno de los pilares para el equipo de Cartaginés, que por su parte el partido estuvo bastante disputado. Muchos momentos para Saprissa, de igual forma lo estuvo Cartaginés. Finalmente el partido se lo llevó el local Saprissa. Ahora pasamos a hablar de César Orellana, jugador que estuvo con la selección sub-20 pasada. El lateral derecho de 19 años venía desempeñándose en Atlético Marte, donde sumó varios minutos en la primera división. Y en la presente temporada formará parte del equipo de Santa Tecla. Un jugador bastante interesante, muy jovencito, destacado en esa pasada selección sub-20 con Gerson Pérez. Así que esperemos que siga en una curva ascendente, que siga destacando, próximamente verlo en selección. Y por su parte, si destaca muchísimo, a ver si logra también dar el salto de calidad al fútbol del extranjero. Ahora nos vamos al fútbol femenino, porque salvadoreña ficha en la Liga de Costa Rica. Y es que la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón le dio la bienvenida a la joven salvadoreña de 21 años, Paola Calderón, con la siguiente publicación, que decía: "Bienvenida, Pao. La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón se complace en anunciar la incorporación de la futbolista Paola Calderón Valle, quien a partir de este momento se convierte en guerrera del sur". Y bueno, detallaban nada más la posición, que era de delantera, la edad 21 años, nacionalidad salvadoreña. Así que también el fútbol femenino creciendo pasito a pasito.
Ahora sí pasamos al resumen de legionarios. Y empezamos en la División 1 de Irlanda, la segunda división para que se me entienda, ya que el Athlone el día de hoy se va a enfrentar a las 12 y 45 hora del Salvador al Bright. Recordemos que Germán Fuentes estuvo un tiempo lesionado, pero ahora ha regresado y vamos a ver si en este partido regresa a la titularidad. Su equipo, el Athlone, está en la cuarta posición en los puestos de playoff para poder pelearse por ese cupo al ascenso. Así que importante, Jorge, también el profe Pérez ha comentado que lo espera llamar en próximas convocatorias a la selección mayor de El Salvador. Ahora nos vamos hasta la MLS Next Pro, porque el Philadelphia Union 2 se va a tener que enfrentar al New York City 2 de Ronnie Arevalo, así que atentos a la participación. Y nos vamos hasta el Clausura de Colombia, la primera división, porque la Alianza Petrolera se va a enfrentar al Huila. Y es que Mayer Gil está convocado para este partido. Recordemos que en el anterior partido no estuvo en el banquillo, ahora sí va a estar en la convocatoria para este compromiso ante el Huila. Ahora nos vamos hasta la USL, porque el Charleston va a jugar en condición de local ante el Oakland Root de Brian Tamacas, que por su parte viene destacando muchísimo con su equipo y ahora tiene otra oportunidad para seguir destacando en la USL. Ya para ir cerrando, nuevamente en la USL, el Colorado Spring de Jairo Enríquez va a tener que jugar en condición de local ante el Birmingham. Así que atentos a la participación de nuestros legionarios en el fútbol internacional. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, yo me despido. Chao, chao.